Me gustaría ahora ver cómo han reaccionado los ministros este fin de semana ante la posibilidad de que Sánchez pudiese dimitir. ¿Cómo han salido a animar a su público, a la militancia socialista? ¿Y qué es lo que han dicho? Tenemos a dos grandes representantes que han sido María Jesús Montero y Óscar Puente, ¿vale? Uno ha dicho algo, ha hecho unas declaraciones que me han hecho gracia y la otra ha hablado de lo que se merece Pedro Sánchez, ¿vale? Yo creo que tenemos que verlo. Ha sido muy bonito y emotivo ambas. Ambas diría yo que han sido bonitos y emotivos las cosas que han dicho, ¿eh? Toma mi Prime para que el dinero salga el dinero de España. Mm. Gracias, Javier, por la suscripción. Todas vuestras Primes, todas las Primes que habéis regalado a este canal este año, no tributarán en España, afortunadamente. Afortunadamente. Vamos a escuchar a María Jesús Montero. Querido Pedro. Querido Pedro. Hemos leído tu carta. En ella te preguntas si merece la pena o no seguir. Esto es lo que pensamos. ¿Merece la pena seguir avanzando para que haya más y mejores empleos? Merece la pena. ¿Merece la pena seguir subiendo las pensiones y el salario mínimo? Merece la pena. Merece la pena. Merece la pena seguir avanzando por la igualdad de las mujeres. Merece la pena eso, ¿eh? Sí. Sí, merece la pena aumentar el gasto en beca, apostar por la ciencia. Merece mucho, mucho la pena. Merece la pena seguir defendiendo la cultura frente a la censura. La censura fuera. La censura fuera. Y para acabar con la censura debemos censurar a los medios de comunicación que no quieren acabar con la censura. ¿Merece la pena garantizar que los españoles vivan donde vivan, tengan derecho a una vivienda? Merece la pena mucho. ¿Merece la pena dejar un mundo mejor a nuestros hijos e hijas? Un mundo mejor y no un mundo peor. Combatiendo el cambio climático. El cambio climático. ¿Merece la pena defender la dignidad de un país y su memoria democrática? Su memoria y su dignidad y su todo, su todo. Merece la pena seguir trabajando por la paz en Gaza y en Ucrania. En los dos sitios, por la paz, por la paz. Y para eso te necesitamos. Necesitamos el mejor líder, al presidente más valiente, más enérgico, más decidido. El más guapo. ¿Vale? El que se peina mejor, el que huele mejor, el que viste mejor, el que tiene una sonrisa más radiante y luminosa. Dilo, dilo. Dilo, María Jesús, dilo. Y al Pedro más humano. Más humano, sobre todo humano. Sobre todo humano. Si ha demostrado algo, Pedro Sánchez es humano. Alguien que, por tácticas partidistas, no pondría por delante a su mujer y a su familia. No, Pedro Sánchez es alguien humano. Sobre todo humano. Presidente, sí, merece la pena que ganen los buenos. Que ganen los buenos. Que ganen los buenos. Firmado los progresistas. Los progresistas te lo firman esto. Los progresistas te acaban de firmar que los buenos merece la pena que ganen. Dilo otra vez, María Jesús Montero, que merece la pena que ganen los buenos. Dilo. Más enérgico, más decidido y al Pedro más humano. Ahí está. Presidente, sí. Merece la pena que ganen los buenos. Los buenos. Los buenos. No los malos, los buenos. Somos nosotros. Somos los, claro, evidentemente. Nosotros somos los buenos. Y los buenos tienen que ganar a los malos. ¿O no? El bien debe luchar contra el mal. La luz debe prevalecer sobre la oscuridad. ¿Vale? Evidentemente. Y usted, Pedro Sánchez, es el líder, amado líder, que va a capitanear todo esto, porque ¿cuántas cosas es? Díselo otra vez, María Jesús. Trabajando por la paz, esto. Te necesitamos. Te necesitamos. Oh, gran líder. La dineta, vergüenza gracias por la suscripción. A nivel Dios. Necesitamos el mejor líder. El mejor. Al presidente más valiente. Más valiente. Más enérgico. El enérgico. Más decidido. Y al guapo. Pedro más humano.
Presidente, sí, merece la pena que ganen los buenos. Tienen que ganar los buenos, los enérgicos, los valientes, los que están a favor de las cosas que están bien y en contra de las cosas que están mal. Ellos tienen, son los que tienen que triunfar, prevalecer sobre la oscuridad y lo siniestro, ¿no? Que representan las cloacas, los bulos, la ultraderecha, pues lo malo. Y luego tenemos también a Óscar Puente. Óscar Puentes, que, bueno, este, otro góngora, otra boquita de oro. Tenido, pues, unas palabras muy importantes con respecto a Pedro Sánchez. Le ha definido como lo que es. Óscar Puente llegaba entre aplausos al Congreso del PSOE gallego en Santiago. Pero incluso antes de empezar a hablar, Pedro Sánchez volvía a convertirse en el protagonista. Mensajes de apoyo tanto del ministro de Transportes como del líder de los socialistas en Galicia, Gómez Besteiro. Pedro, non des un paso atrás. Non des, Pedro, un paso atrás. Pedro, non des un paso atrás. Pedro, non des. Paso atrás. Solo cabe dar un paso adelante. Es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Es el puto amo, tío. Es el puto amo. ¿Qué es Pedro Sánchez? Es el puto amo. La perfección hecha persona. ¿Sabes? Si en el futuro las máquinas mandan un Terminator al pasado para que maten a Sarah Connor, el amado líder Kim Il-Sung, ese Terminator no tendrá el físico de Arnold Schwarzenegger, tendrá el físico de Pedro Sánchez. Tú no entiendes, no eres capaz ni siquiera de comprender, de calibrar el nivel de putoamismo de Pedro Sánchez. El puto amo, díselo, Oscar. Esta es la realidad. Es el puto amo. Una expresión que no ha gustado en el PP. Su portavoz, Borja Sémper, ha puesto en su cuenta de X que el presidente, en todo caso, debería... Mira, tío, o sea, ¿sabéis que en Argentina a la oposición, o sea, le dicen mucho que no la ven, ¿no? El gobierno le dice mucho a la oposición, no la ven. Ahora yo creo que el Partido Socialista le podría decir eso al PP. Puestos a decir vulgaridades impropias de un ministro, debería ser el puto siervo al servicio de los españoles. Borja Sémper no la ve. You are transgender. Ay, ok, gracias por la suscripción. El PP no la ve. No la ve. Ser el puto siervo al servicio de los españoles. Esta mañana Óscar Puente acusaba... Pedro es mejor persona que James Rhodes y Rajendra Sarkar juntos. A los de Feijóo de dirigir una campaña... Gracias por los bits. España feroz de acoso y derribo contra Sánchez, claro, basada en mentiras. La cosa no está sencilla porque es verdad que le han tocado pues en su punto débil. Está muy su tocado. Su punto débil. La familia de Pedro es su punto débil. Es que te lo digo, son cómicos hasta de manera involuntaria. Media italiani duri con Sánchez, lo chiamano experto in sopravivenza. Gracias por los beats, Masi 56. Y ojalá resuelva esa reflexión haciendo lo que todos deseamos y todos esperamos, que es seguir adelante. Inquietud que el... Qué bonito. Propio Óscar Puente ya reconoció ayer a La Sexta. Con preocupación, es evidente, no lo oculto. Él es un hombre con un carácter muy estable y que si ha llegado a este punto es que se encuentra realmente mal. Una estrategia de desprestigio que, según dicen, ya utilizó el líder del PP durante su etapa como candidato a la Xunta. Utilizando os rumores, as insidias, as calumnias. Así es. Esto todo es una estrategia del PP. Es gracioso porque Óscar Puente llegó incluso a decir que el que tenía que dar explicaciones era Feijóo. Oiga usted, que Pedro Sánchez ahora lo está pasando mal y es la oposición la que tiene que dar explicaciones. Y mientras la oposición ahí, es que ustedes dicen muchas vulgaridades y me parece feo esto del presidente, no es muy presidencial esto de tomarse un tiempo. Madre del amor hermoso, chaval. Nuestra oposición, y esto es así. Nuestra oposición no la ve. No la ve. El nivel de peloteo supera las 9.000 unidades. En fin.